Hola, ¿cómo estás? Así número 8 de tu programa Ignite 40. Es el turno de bíceps y tríceps. Agárrate que ya estás a la mitad de la semana 2 de este programa. Si te perdiste las clases anteriores, te dejo aquí arriba gratis la lista de reproducción para que vayas en orden, no te pierdas de nada, ¿ok? Antes de arrancar calentamiento, déjame te digo que necesitas sillo, banco, tapete, ejercicio y mancuernas, idealmente de distintos pesos. Por favor, suscríbete a mi canal y página de Facebook antes de arrancar. ¿Le damos? Venga. Escucha la música. ¿Listos? Arrancamos con muñecas. ¿Listas? 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio sentido 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ojo, me voy a seguir banco. Como en una posición de plancha. Ok, voy a ir atrás y a la plancha. Atrás y a la plancha. 3, 2, go. Y atrás. Plancha. Atrás. Voy. Atrás. Bien. Atrás. Cabeza entre los brazos. Y atrás. Sin colgar la pelvis. Eso. Eso. Y atrás. Plancha. Me quedo. Voy. Atrás. Plancha. Me quedo, voy, atrás, plancha, me quedo, voy, atrás, plancha, me quedo, voy, ojo, uno, regreso, dos, regreso, a la punta de los pies, tres, regreso, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo palmas, voy a piso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2. 1 y 2. Cadera arriba, 1. Plancha, 2. Cadera y plancha. Camina con las manos. Subes lento. Eso es. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue. 1, 2, 3 y 4. Ojo, 1. 2, 3 y 4, voy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y fuera. Excelente. Quédate muy bien. Vámonos pues por este primer set. Este movimiento lo hiciste en la clase anterior y quiero que lo vuelvas a hacer. Mucho ojo, ¿ok? Curl martillo, perdón, curl supino unilateral, sentadas, sentados. ¿Por qué sentados, sentados? Porque así evitamos el muelleito ahí, el para adelante, para atrás con la espalda y nos esforzamos meramente con bíceps, ¿ok? El agarre de las mancuernas es horizontal, supino, palmas viendo hacia arriba. Y recuerda que los codos se extienden completos. No voy a hacer flexiones atrás. Esto no es un movimiento de bíceps. Estás flexionando más el hombro que trabajo de bíceps. ¿Ok? Entonces, extiendo completo, subo completo. Si mis mancuernas son ligeras, lo hago bilateral. Si son pesadas,
prefiero que lo hagas unilateral, yo lo voy a hacer de esa manera, métele peso y no hay tempos, tú cuenta tu número de repeticiones que sean el mismo número por lado. ¿Sabes? De ahí nos vamos a ir a agarre vertical o neutro, voy a inclinar mi espalda hacia el frente, ¿ok? No es completamente paralela al piso, ¿ok? Es como 45 grados, pero si la espalda recta, nada de encorvarse ni andar sacando la nalga como pato. Neutral esa columna vertebral. Coloco los codos cerquita de mi cintura, voy a extender y ahí solo hay flexión de codo, no de hombro, el hombro no se va a mover. Codo, regreso. Codo, me quedo, regreso, voy. Codo, regreso, me quedo, voy. ¿Qué voy a sentir? El tríceps y en el primero el bíceps. ¿Listas? Nos vamos. Venga, 8, 7, venga, 6, 5, listos en 4, listos en 3, en 2, en 1, escucha la música, 10 al reloj, 3 rounds para este set de fuerza. Va, subexhalo, bajo, inhalo, ¿ok? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, subexhalo, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, uy, eso es. Venga. 1. Me quedo. Bajo. Voy. 2. Me quedo. Bajo. Voy. 3. Me quedo. Bajo. Voy. 4. Me quedo. Bajo. Voy. 5. Me quedo. Bajo. Voy. 6. Me quedo. Bajo. 7, exhalo, me quedo, bajo, inhalo, me quedo, bajo, voy, y me quedo, bajo, voy, y extiendo, eso, ay, no me dio tiempo de ponerle aquí una, respira, recupera, 1:20 en la recuperación, acuérdate de siempre tener el mismo peso en cada lado. A menos que tengamos un desbalance muscular muy cañón, o sea, que un lado esté más desarrollado o más fuerte que el otro, tal vez podemos variar los pesos unilaterales, pero eso ya se personaliza. No lo hacemos en estas clases como tal, ¿va? Ay, excelente. Ay, todavía me duele el pechito de la primera clase de hace un par de días de tren superior. Ok, nos vamos por el segundo round, ¿ok? Recuerda que cuando subo, exhalo, bajo, inhalo, bajo, inhalo. Ahora, si lo puedes hacer solo con nariz, está increíble, ¿ok? Perdón. Vas a sentir al principio un poco resistencia en tu cuerpo. Pero bueno, en otro video te explico por qué es ideal hacerlo nariz-nariz, aunque cuesta trabajo. Pero en el de fuerza como que se puede controlar más. Mientras no estemos elevando muchísimo la frecuencia cardíaca, es más manejable la respiración solo por nariz. Round 2. 1. 1. 2. 2. Tu ritmo, tu tempo. 3. 3. 4, 4, 5, 5, 6, 6,
7. 7. 8. 8. 9. Sin columpiar la mancuerna, extiende el codo. 9. 10. 10. Eso. Ok, voy con tríceps. Acuérdate. Cuando exhalo, es cuando estoy arriba y me quedo. Extiendo, me quedo, bajo, voy, extiendo, me quedo, bajo, voy, codos pegados, extiendo, me quedo, bajo, el hombro no se mueve, extiendo, me quedo, bajo, va, extiendo, me quedo, bajo, siente tríceps, go, y extiende, te quedas, bajas, vas, extiendes, te quedas, bajas, voy. Extiendo, me quedo, bajo, voy, extiendo, me quedo, bajo, voy, extiendo, suelto, bien. Último, sas, respira, respira. Último para esos bíceps en este. Ay, el siguiente ejercicio también está buenísimo. Respira, respira, respira. ¿Ok? Inhala, exhala. Ay, mis tríceps andan. El siguiente bloque es de unilaterales. Vamos a trabajar lado por lado. ¿Ok? Respira. Eso es. Voy. Ok. Acuérdate, tercer bloque. Mismo número de repeticiones. Y si te da chance de una más, pues te avientas una más. ¡Qué emoción! Va. Exhalo arriba, inhalo abajo. ¿Vale? Sin columpiar la mancuerna y extendiendo el codo en su totalidad. Extiende completo la articulación. Va. Venga, round número 3. Go. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Suelto. Ay, Diosito. Excelente. Tú muy bien. Tú y yo. Maravilloso. Va. Tríceps, ¿ok? Acuérdate, cuando subo y extiendo es cuando exhalo. Subo. Me quedo. Exhalo. Voy. Subo. Extiendo. Bajo. Inhalo. Subo. Extiendo, bajo, inhalo, ahí estás, subes, te quedas, bajas, inhala, sí, me quedo, bajo, subo, me quedo, bajo, solo los codos, extiendo, me quedo, bajo, voy, extiendo, me quedo, bajo, voy, extiendo, me quedo, bajo, voy, extiendo, suelto. Eso es, ese es tu primer bloque. Nos vamos por el segundo. Fíjate bien, te vas a acostar conmigo. Si no te acuestas, no pasa nada, ¿ok? Si no te acuestas, perdón,
en banco, te puedes acostar en piso. Mis embarazadas intenten siempre quedar en inclinación, no acostadas completamente hacia arriba, y ya saben, pueden usar una pelota, banco inclinado o hasta el respaldo de un sillón, ustedes sentarse en piso contra el asiento de un sillón o silla, ¿ok? Pero inclinadas, por favorcito. Ok, bien. Fíjate muy bien el movimiento. Vamos a hacer un curl martillo, ¿ok? Agarre vertical o neutro, ya sabes, igual. Misma regla, nada de que uno, dos, El agarre solo cambió del primero que era supino al segundo que es neutro, vertical. Uno, dos, ¿ok? Igual, elígeme un peso significativo, nada de que, ay, ando en la vacación y no. Luego, mismo agarre, te vas a acostar, imagina que estás tú viéndome desde el techo, ¿ok? Tu vista es mi techo, yo estoy acostada, el brazo va en agarre prono, o sea, horizontal, la palma ve, en este caso al piso, pero va a ver a mi pared, y de ahí hago flexión, extensión, solo del codo, no del hombro. No estoy moviendo el hombro se queda estático, como si tuviera cemento, cola loca, lo que quieras, no se mueve. Bajo, inhalo, exhalo. Incluso si quiero puedo poner aquí la palma contraria, el dorso de mi mano, para hacer como si tuviera una pared. Imagina que tienes acá una pared que no te permite mover el hombro. Acostado en la cámara 2, se ve de esta manera. Bajo, inhalo, subo, exhalo. Bajo, inhalo, subo, exhalo. Tú te piensas, tríceps. Es normal que en el curl martillo puedas cargar más peso que lo que vas a poder cargar en tríceps. ¿Sas? Venga, 6 rounds. Nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Escucha la música. 10 el reloj. ¡Venga! ¡Woo! El curl también lo puedes hacer sentada, sentado, ¿ok? 1. Me quedo. Bajo. Voy. Subo. Me quedo. Bajo. Voy. Subo, me quedo, bajo, voy, 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 subo, me quedo, bajo, venga, subo, me quedo, bajo, subo, me quedo, bajo, subo, me quedo. Bajo, suéltalo. Tríceps. Igual. Bajo, me quedo, subo, voy. Bajo, me quedo, extiendo, 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 voy. Bajo, me quedo. Extiendo, voy, bajo, me quedo, extiendo, tríceps, voy, bajo, inhalo, exhalo y voy, bajo, inhalo, exhalo y voy, bajo, me quedo, exhalo, voy, bajo, inhalo, exhalo, ese tríceps bajo, suéltalo, lado contrario. Venga, curl martillo lado contrario. Subo, me quedo, bajo, voy, ¿ok? Subo, me quedo, bajo, voy. Subo, me quedo, bajo, voy. Subo, me quedo, bajo, voy. Subo, me quedo, bajo. Subo, me quedo, bajo, venga, subo, me quedo, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, va, subo, me quedo, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, suéltalo, bien, lado contrario, ¿vale? Venga, ese tríceps. Bajo, me quedo, extiendo, voy. Flex, 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 me quedo,
extiendo, voy, flex, me quedo, extiendo, voy, flex, me quedo, extiendo, voy y flex, me quedo, extiendo, voy y flex, suelto. Bien, eso, al lado contrario. Uf, ando sintiendo ese bíceps, pero de acero, yo muy bien. Va, subo, me quedo, bajo, voy, subo, me quedo, espalda recta, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, venga, subo, me quedo, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, sin columpiar, subo, me quedo, bajo, voy, 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 subo, me quedo, bajo, suéltalo. Tríceps. Acuérdate, el hombro no se abre, no se mueve, no se flexiona, no nada. Bajo, me quedo, extiendo, voy. Bajo, me quedo, extiendo, tríceps, voy. Bajo, me quedo, extiendo, 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 voy. Y suelta. Lado contrario. Venga, respira. Inhala y exhala. Va. Subo, me quedo, bajo. Subo, me quedo, bajo. Venga, subo, me quedo, espalda recta, bajo, sin columpiar. Subo, exhalo, bajo, inhalo y shoo, me quedo, bajo. Ya lo tienes. Shoo, me quedo, bajo. Shoo, me quedo, bajo. Échale. Shoo, me quedo, bajo. Bien. Shoo, me quedo, bajo. Va. Shoo, me quedo, bajo. Suéltalo. Bien. Ok. Venga ese flex de tríceps. ¿Sabes? Va. Uno. Me quedo. Bajo. Voy. Uno. Me quedo. Bajo. Voy. Exhalo. Y voy. Bajo. Venga. Extiendo. Me quedo. Bajo. Voy. Extiendo. Me quedo. Bajo. Voy. Extiendo. Me quedo. Bajo, voy y extiendo, me quedo, bajo, voy, extiendo, me quedo, bajo, voy, extiendo, me quedo, bajo, voy, ah, me quedo, bajo, voy, extiendo, suéltalo. Ay, Dios, último lado contrario, venga. Va. Uno más por lado. Acuérdate, no columpies y tampoco estés como moviendo el torso. Firme. Uno. Bajo. Subo. Derechitos. Bajo, extiendo el codo completo. Subo. Bajo. Sin columpiar. Subo. Ahí estás. Bajas. Subes. Bajas. Subes. Bajas, controlado. Bajo. Me quedo. Bajo. Me quedo. Bajo. Me quedo. Bajo. Suelto. Tríceps. Acuérdate,
como un soldadito, el hombro no se abre. Extiendo, me quedo, bajo, inhalo, extiendo, me quedo, bajo, inhalo y me quedo, bajo, voy, 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 me quedo, bajo, voy y suelto. Bien. Último del lado contrario. Y acaba tu set de unilaterales para irnos por el último perruchón. Que va a ser básicamente tríceps. Subo, me quedo, bajo. Subo, me quedo, bajo. Extiendo el codo completo, me quedo, bajo sin columpiar. Subes, bajas, 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 sueltas, tríceps. Diosito santo. Va. Bajo, me quedo, extiendo, voy. 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 Y bajo, extiendo. Bien. Excelente. Ok. Fíjate muy bien para tu último set lo que vamos a hacer, porque nos vamos a ir con tríceps fondos. Uno de los ejercicios que tienes que dominar. ¿Por qué? Porque es con tu propio peso corporal. Es de esos ejercicios que amodiamos aquí. Bueno, en mi caso creo que los odio un poco más de lo que los amo, pero todo en orden. Fíjate muy bien. Silla banco. Mis embarazadas pueden apoyar completamente la planta del pie. O sea, de esta forma. La planta completamente. Voy a poner el borde de mis manos, esta parte acolchonadita, al filo de mi silla banco y separo la cadera. Ojo, no es elevo la cadera y los talones. Solo la separo tantito, ¿ok? Y de ahí voy a bajar, me quedo, subo, voy. Y bajo, me quedo, subo, voy. ¿Sabes? Los brazos están abiertos apenitas al ancho de mi cadera, no más afuera. ¿Ok? Y no más adelante. Si no estoy embarazada, por favor intenta hacerlo con rodillas extendidas. Va a aumentar la resistencia. Bajo, me quedo, subo, voy. Bajo, me quedo, extiendo, voy. ¿Qué tengo que sentir? El enfoque en tríceps. Es normal sentir la parte frontal del hombro y también el bíceps asiste, pero yo quiero que pienses en tríceps. De ahí nos vamos a 10 segundos en los que tienes para recuperar, o sea, te sientas, respiras y nos vamos a ir por 10 pulsos, que ahí sí puedes apoyar planta del pie completa, embarazada, embarazado o no, y nos vamos a ir a pulsos que es a mitad de rango de movimiento, ¿ok? Pero es de abajo arriba, de arriba abajo cortitos. 1, 2, 3, 4, son 10 segundos, por lo tanto son más o menos 10 tempos también. ¿Ok? Nos vamos a ir al beat. ¿Listas? ¿Listos? Me voy a respirar. Ya estás. En 3, 2, 1, vámonos. ¿Listas? ¿Listos? Venga, vas conmigo. Bajo,
me quedo. Subo, voy. Bajo, inhalo. Exhalo y voy. Bajo, inhalo. Exhalo, 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 voy. Bajo, inhalo. Exhalo. Puedes sostener o recuperar. Tú eliges. Yo voy a sostener. Apoyo plantas. Pulsitos, ¿listos? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cortitos. 7, 8, 9, 10, 11. Un minuto de recuperación. Respira. ¿Sentiste el tríceps? Bien. Es normal también. Repito, que sientas el bíceps. Es normal porque el bíceps es el músculo antagonista al tríceps. O sea, cuando el bíceps contrae, el tríceps se extiende. Cuando el tríceps se extiende, el bíceps se estira. Perdón, cuando el tríceps contrae, el bíceps se extiende. ¿Se entendió, no? Ok. Por eso que puedes sentir ambos. Pero ahorita quiero que te concentres en tríceps, ¿va? Excelente. Excelente. Venga, nos vamos por el round número 2. Si quieres, en los 10 segundos previos a los pulsos, recuperas. Y si no, sostienes conmigo la isometría. ¡Sas! Maravilloso. Acuérdate, bajo, inhalo, subo, exhalo. Va. Bajo, inhalo, subo y voy, exhalo. Bajo, inhalo, exhalo. Me quedo, voy. Bajo, inhalo, subo. Bajo, inhalo, me quedo y bajo, inhalo, voy, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo, sostengo si puedo, si no recupero. Los pulsos los puedes hacer como yo con las plantas apoyadas completamente al piso. Va, 3, 2, go. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, respira. Eso es. Último y nos vamos. No hay pilón de nada. ¿Vale? Excelente. Respira. Respira. Sacude muñecas. Recuerda que la carga en muñecas es normal. No tienen por qué doler, pero puede llegar a ser incómoda la carga si no estás acostumbrada o acostumbrado a usar tus muñecas en apoyo. Pego el dorso de mi mano, luego al pecho y bajo codos y ahí estiran las muñecas. ¿Sabes? Hay que fortalecerlas para superar esa incomodidad. ¿Ok? Bien. Y esa incomodidad es durante el entrenamiento. No tiene por qué durarte días el dolor en muñecas. Si es así, es porque posiblemente hiciste por ahí algo inadecuado. Va. ¡Última! ¡Vámonos! Bajo, inhalo. Voy y bajo, inhalo. Subo, exhalo, voy. Bajo, venga. Y dice, bajo. Voy, y voy, y bajo, inhalo, exhalo, bajo, inhalo, exhalo, bajo, inhalo, exhalo, bajo, inhalo, exhalo. Y podemos sostener la isometría o recuperar y los pulsos ahí sí todo el mundo, ¿vale? Venga. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Ay. Terminaste tu sesión de hoy. Excelente, no pierdas tiempo. Te dejo un estiramiento aquí arriba y también te dejo una sesión de abdomen si quieres complementar antes de estirar.
¿sale? Acuérdate que tenemos rutinas complementarias, que si tu abdomen, cardio sin impacto, cardio con impacto, busca en la lista de rutinas complementarias, ahí va a ver, ¿ok? Bien, suscríbete al canal, activa notificaciones, dale like a mi página en Facebook, sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados, te va la próxima.